Pues bienvenidos, ya estamos de nuevo aquí molestándolos con esta nueva video review del ahora Bumblebee, aquí para New Age, conocido como Flipper, espionaje. Pues este es el empaque en el que viene el pequeño Bumblebee. Quizás ustedes han visto un ejemplar parecido con el KBB, con la marca KBB. Pero el de KBB es más grande. Ese es un clase Legend, pero es, ¿cómo les diré? A mi parecer viene a escala con los clase Legend que yo voy juntando. La vez pasada les presenté a Optimus Prime de KBB. Les presenté a este de Wheeljack. Y siento que vienen en los tamaños considerables. A mí me gusta mucho cómo se ven juntos los tres. Pues bueno, miren, esta es la caja. Estos son los gráficos que trae la caja. Una caja mate, bien reforzada. Atrás viene igual el Optimus de New Age. Esa es la marca New Age. Con su remolque, ahí se ve perfectamente cómo cabe. La voy a destapar nada más para que vean cómo viene por dentro, qué es lo que trae realmente la caja adentro. En este pequeño empaque del cual ya sacamos a Bumblebee, Flipper, aquí es donde viene. Aquí viene el molde de Flipper, su arma, y este es el manual. Este es el manual. Y pues bueno, este es el manual. Miren, aquí está el manual. A ver, se los extiendo. Aquí está el manual. Como del modo vehículo, debes de transformarlo paso a paso en el modo robot. Ya lo vieron. En la parte de atrás, pues no trae nada. Y eso es todo. ¿Por qué lo hice en modo vehículo, en su modo alterno? Pues porque quiero mostrarles la transformación al modo robot. Y para hacer la comparativa con los otros que tengo, con los otros que ya hemos hecho las reviews. Ay, caramba. Ahora no entra. Pues amigos, ahí está. Y aquí está. Aquí está el vehículo. Es realmente pequeño, les digo. O sea, si se dan cuenta, el tamaño de mi mano. O sea. Aquí está. Mírenlo. Tiene muy buenos detalles en pintura. La pintura muy muy buena. Quizás lo único que no me termina de convencer es esta parte en negra. Si ustedes logran ver ahí, esta. Ah, perdón. Esta de aquí. Esa es la parte que no me acaba de convencer. Puesto que si lo ponemos así, resalta mucho. Lo podemos manejar como que es la manija de la puerta, pero va a ser decisión de cada quien. Ahí está la parte de atrás, trae su portallanta, sus luces traseras en rojo. Y otro detalle muy grande que tiene este mini Bumblebee es de que las llantas no rueden, las llantas son fijas. Y si se logran ver, pues ahí está donde. Ah, perdón. A ver, ahí está. No sé si logran ver ahí la parte, justamente ahí la parte donde termina la pintura del neumático. Igual acá, miren, o sea, las llantas no ruedan. Pero pues aún así, a mí en lo personal me gusta mucho en el modo robot. Aquí hay otro detalle de pintura donde se pueden apreciar que la llanta es fija. Disculpen el audio, es que es la hora en la que pasan vendiendo raspados, nieves, cuantas cosas acá por donde yo vivo. Pero pues bueno. Ok, amigos, ahora ya que lo vieron y se los presenté, pues vamos a pasar al modo robot. Ah, se me pasaba. Este Bumblebee trae como detalle que el arma la puedes ocultar aquí abajo, miren. A ver. Ahí está, miren.
Justo ahí en esa ranura hay. Esta es el arma de Bumblebee. Ahí está. Pues eso ahí. Muy bien, pasamos a lo que es el modo robot. Deben de cuidar de que esta parte de aquí no se les vaya hacia atrás, porque la idea es girar todo esto. Miren, ah, oh, shit. Es girar todo esto así. Girar todo esto así.
Y pues ahí está, amigos. Ahí está la transformación de Bumblebee de su modo alterno al modo robot. Miren, aquí está sobre mi mano. Lo voy a poner así sobre mi mano para que ustedes puedan contemplarlo. Y pues ese es el grandísimo o el pequeñísimo Bumblebee. Ahora veamos sus articulaciones. ¡Oh, rayos! Vemos sus articulaciones. Brazo gira 360 grados. Tiene ligero pivoteo hacia adelante, hacia atrás. Qué caray. Codos también no tiene. Ahí está. En las muñecas no tiene. El otro brazo igual. No tiene giro de cintura. Piernas. Si tiene, ahí está, miren. Y hacia enfrente igual. Flexión de rodilla. Si tiene. Y pivoteo en lo que es tobillos. Ahí está. Ahí está. Posibilidad. Tiene suficiente posibilidad. Su arma. Aquí está su arma. De Bumblebee. Siempre pareciera que está apuntando Choco el pequeño Bumblebee, pero ahí está. Les digo que el de KBB. Ah, la cabeza, sí gira la cabeza, eh. El de KBB es más grande, pero ¿cómo se llama? No. Es más grande, pero no no viene, para mí no viene escala. Por aquí tengo a lo que son los personajes de las reviews pasadas. Aquí está Wheeljack. Aquí está Wheeljack. Y por acá tenemos a Optimus. Ahí está, a ver, se sale un poco de cuadro el Optimus. Ahí está. Para que los vean. Ahora, por ejemplo, aquí tomamos a Wheeljack, lo dejamos por un lado para que vean cómo se ve Wheeljack junto con Optimus. Ahora sí no tengo mi cajita para irle dando vueltas. Pero ahí está, mirenlo. A mi parecer, yo creo que se ven bien las piezas. Se acomodan, se ajustan. Y es por eso que estoy coleccionando todas estas clases Legend. Porque me gusta la representación de los tamaños entre uno y otro. Pues bueno, amigos, esto ha sido todo en esta review. Traté de hacerlo lo más corto posible. Porque pues luego los videos son demasiado largos. Traté de hacer la transformación igual lo más rápido que pude. Traté de no hablar en ello. Porque luego cuando empiezo a hablar, luego me proyecto demasiado. Y pues aquí les dejamos a la estrella de esta video review, Bumblebee.